¿Qué tal, amigos de San Juan TV? En esta ocasión les traemos unos tips muy importantes y más que nada algunas prevenciones de cómo podemos tratar a nuestros perros en esta temporada de calor sobre los parásitos internos y externos. Desde cómo tenemos que tener la prevención desde fumigar lo que es nuestras jaulas o los lugares, el entorno de nuestros perros, que es muy importante, y después de ahí irnos con la parte interna, la desparasitación. Ahorita viene la temporada de calor y es muy normal que nosotros vayamos a tener este tipo de problemas en nuestros perros y en nuestras mascotas. Requerimos esa parte de la prevención. Ahorita ya existe lo que es el medicamento muy avanzado. De hecho, es por ahí una pastillita que la venden de diferentes marcas. Por ahí pueden preguntarle a su veterinario de más confianza, que esa pastilla te va a prevenir ese tipo de parásitos y de insectos que con el tiempo le pueden afectar a tus perros. Normalmente muchos no se han preguntado y a veces me han consultado a mí de algunos problemas que tienen los perros. ¿Por qué mi perro no sube de peso? ¿Por qué mi perro se rasca? ¿Por qué mi perro comienza con dermatitis? Hay infinidad de cosas, pero es porque en el entorno donde está el perro y jamás ha tenido una desparasitación o tiene mucho tiempo que no lo han hecho, entonces comienzan a presentar problemas hasta en la sangre, que es la parte bioquímica que normalmente a veces no tenemos nosotros idea qué está pasando con nuestro perro. Simplemente tiene síntomas de agotamiento, comienza a adelgazar. ¿Por qué? Porque ya hubo por ahí alguna picadura de una garrapata, de X animal que existen por ahí, que son los ácaros en los perros, o comienzan esa parte de con rosaduras en la piel o se les cae el pelo. Hay infinidad de síntomas. Entonces, pues lo más recomendable que podemos hacer en esta temporada de calor, nuestra desparasitación interna y externa, es muy importante. Ya ahorita hay mucha tecnología que ustedes lo pueden hacer. Tecnología en cuestión del medicamento, solo con una pastilla, una sola toma, pueden evitar ese tipo de daños en nuestras mascotas, y más que nada la prevención. Y la siguiente, igual en el entorno con un rociador, pueden ir también ahí a los lugares de costumbre donde pueden adquirir algunos químicos que no sean nocivos para el perro. Pueden preguntar para los animales y pueden hacer una fumigación muy rápida, que esas lo pueden hacer cada 14 días, que es lo más recomendable que hacemos en nuestras instalaciones, para que así el ciclo del huevecillo de alguna garrapata o de otro insecto no se siga reproduciendo. Entonces, pues espero y les hayan gustado estos tips, que son muy, muy fáciles de aplicar y aparte pues son de cajón en nuestras mascotas. Muchas gracias, nos vemos la próxima.